Vale, pues hola y bienvenidos fans del Begame, soy el Vietor, estamos aquí en Resident Evil 2, que no es Resident Evil 2 Remake, porque no es el título oficial, es Resident Evil 2. Y no hay mucho que decir, este juego que salió el año pasado es el momento de darle a la fantasía. No tiene nada que ver que esté jugando a esto con la pandemia, ya lo tenía yo pensado jugar a esto, pero bueno, vamos para allá. Leon S. Kennedy, tras días de silencio en la radio, el joven policía de Leon S. Kennedy decide investigar por su propio medio. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Vale, vamos a hacer Leona Claire B. No sé si es la canónica, pero bueno, da igual. Joven F. Juego normal, vale. Vamos al normal. No voy a poner lo de las cintas de guardado, podemos guardar gratis. Pero bueno, es el modo normal, así que es lo que hay. Y eso, tenía muchas ganas. Uy, una pelusa. Tenía muchas ganas ya de por fin jugar a este juego al... ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¿Qué es? Ah, es una hamburguesa. Toma. Míralo. Escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. ¿Es la radio o la radio de los camioneros? Hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Rebecca, estaba interesante. Tengo que dormir. La tiene ahí todavía. Desde luego saben. Saben meterle al comienzo. Imagínate que no es Resident Evil, que toda la... que todo el juego en realidad es... la historia de este hombre superando... superando este desastre. Ha matado a una persona. Matas a una persona. No es ninguna broma, imagínatelo. Pues eso, no sé cuál es la canónica, si es... Leon Claire, Claire Leon, pero bueno, da igual. Ahora no llueve. No tanto, al menos. $1.06, qué barato, ¿no? Bueno, en teoría esto se desarrolla en el 98, 99 o así. No, 98, 98. Raccoon City es 98. Dale. Aquí también creo que el canon ha cambiado. No es que le dejase la novia y por eso llega tarde a su primer día. Es que le han llamado ahora. Ay, no, no he oído la voz del todo. A ver si me gusta o me da asco. Es que la con la de Jill no voy a poder, por la de Jill en español me dio bastante asco. Eso es un problema. Oh, pasamos a... Ah, ¿en serio? Pasamos a controlar la gasolinera. Vale. ¿Es de policía? Sí, es de policía, ¿eh? Hola, ¿hay alguien ahí? Qué conveniente esa linterna. Esto no me gusta. No, sí, ya. Ya me imagino, ya me imagino ya. Correr shift. Mentira, está corriendo y no le estoy dando shift. ¡Eh, hola!
¿Qué hago contigo? Espere, volveré enseguida. ¿Qué haces? ¿Por qué me enseñas para allá? Hombre, el león. La cosa es ayudarle, ¿no? No sé. He dicho quieto. ¿Necesita ayuda? Aléjese, yo me ocupo. ¡Ahora! ¡Ayuda! No se corta, ¿no? ¡Alto! ¡Ah, sí que tengo pistola! Pero me quedan balas. ¡Oye! Bro. ¿Hay algo por aquí? ¡Oh! Vale. Llave. Nada más. Ahí se va a levantar. ¡Fuck, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! Wait. Uso de objetos clave. No tengo objeto. Ah, era por aquí. Vale. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh. Quita, 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 quita. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. No, no interesa, no interesa, no. Ah, hola. No dispares. ¡Al suelo! Esta escena sí que la la han replicado. Esta escena famosilla, está muy fuerte. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. No soportaba de creer. Si vivimos. No soport... No me gusta su... Bueno, no es... ¡Ah! Voy a intentar... querer lo que este juego quiere para mí. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. Esto ocurre entonces a las afueras de Raccoon. Jolín, pues hay un huevo de zombies para ser las afueras. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. El doblador de Leon sí que es el mismo. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Jeje. Bueno, me alegro de encontrarte. No exactamente poli, pero... Cuando saquen el remake del 4 ya nos iremos a la mierda todos. Pero de momento... What? ¿En serio? Los objetos en el retrovisor están más cerca de lo que parece. Hay un edificio gigante. Momento. Vale. Perdón, lo siento. En fin. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia. Extensión de la epidemia. Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Hostia. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que eso funciona así. Dios mío, qué desastre. Quizá en el 98, pero la comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. La voz de Leon está como pasada por un filtro. Sí, suena rara. ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Sí, hay alguno.
¿Is this the future? No, 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 yo no quiero hacer ninguna referencia a la pandemia. Hacer las mínimas. Más esta ciudad, la verdad es que se gestiona bastante mal. Tendremos que seguir caminando. Porque Leon parece que esté hablando a través de un... No sé, a través de un filtro que le quita los agudos. Es muy raro. O corriendo. Tú lo has dicho. Baja la persiana, chacho, que tu pie me ducha de vieja. Te vas a reír. No tengo persiana. Brillo mucho. No puedo bajar la persiana porque no tengo. Se me rompió hace un montón. El camión es. Joder. Sal. ¡Sal ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! Mojas papel de periódico y lo pegas a la ventana, sí. Es que mi madre ha subido el toldo, pero brilla como mucho. Un momento. Brilla como un montón. Brilla bastante, la verdad, ahora que lo dices. Brilla bastante, es bastante feo. No puedo hacer nada. Puedo bajar el toldo. Voy a bajar un poco el toldo. Ahora, en cuanto tenga un lugar a salvo, bajo el toldo. Se me oye bien, se me oye todo guay. Aparte de esta tremenda luz que me aflige, se me oye guay. Quedarme, es peligroso. Sigue tú. Te veré en la comisaría. Hasta luego. ¡Hoy va! Sí, hombre, por ahí de las narices. Esto está descontrolado. Esto se va a descontrolar. Es ahí, ¿no? Sí, es ahí. ¿No? Este es el famoso callejón. ¡Wow! El brillo está altísimo también. ¡Oh! Quita, que no. Se han transformado. Se va por la ventana que está a tope. Momento, podemos pausar. Voy al balcón a bajar un poco el toldo que me está pegando un montón de fuerte, ahora que lo pienso. Vamos a ver ahora. Ahora estoy a oscuras. Pero prefiero estar a oscuras porque... puedo encender aquí. Ahora está bien, creo yo. A ver, ahora está bien. De hecho, brilla incluso un poco. ¡No toques! Bueno, ya está. Estamos bien. Vamos a seguir. Ahora está bien. Volver al juego. Juegos oscuros, entiendo también. Ahí está, la comisaría. Qué rápido llegabas, ¿no? Es Claire la que pasa por la tienda de armas. Un chaval. ¡Ah! ¡Ah!
Me sorprende que la puerta estuviese abierta de par en par. Lo he desbloqueado. Bienvenido a la ciudad de los muertos. Se ve súper bien, tío. No estoy perdiendo FPS, ¿no? Esas cosas que siempre me gusta mirar a mí. No. Está bastante guapo, guapo todo. Aún tengo la llave de allí. Esperaos alrededores. Yeah. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Dice pistola. Tiene que haber alguien. No le pega nada la voz con la... con la cara, pero... Oh, no. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Chico, pero dispara. Enviad refuerzos. Pasillo este. ¿Me van a decir cómo abría el mapa o me lo tengo que imaginar yo? Con la M. O sea, el mapa. Mete mapas, me dio a tu posición, no te dan dónde, te objetos que han encontrado, pero que no has recogido. Chachi pistachi. Vamos a guardar la llave. Que no, no creo que... que valga para nada. Vamos a guardar. ¡Jolín, qué rápido es! ¡Oh! ¡Ey! Gracias. Muchas gracias. Algo más habrá por aquí. Vaya. Sí, hasta que aparezca el puñitos. Aún nos queda un rato de tranquilidad. Hasta que aparezca el puños. Cuando aparezca Don Puños, vendrá la fantasía. Keep out, super mal escrito. Esto era la demo. Pero en la demo tenías más balas, creo. Ah, falta un fusible, vale. Mierda. Cerrado. Tú puedes. Sí, sí, hombre. Abrase. No tenemos cuchillo, pero... No se empezó sin... sin arma de mano. Esto es igual. Esta sala es igual. Oh. ¡Ey! No hay nada más. No parece. Sí, podemos abrir el mapa. Cuarto del vigilante. Hombre, no sé yo si esto es el cuarto del vigilante. ¡Hostia! Mira, ya nos tenían preparados. Estaban listos. El chiste es un chiste demasiado fácil, pero... Estoy en dirección contraria. Up. Gano puntos con eso. Bueno. Así es esta sala. Estoy tontísimo. Mantener. Es mantener. Ojalá hiciesen una copia del mundo. Un control C, control V en una carpetita de guardado. Hiciesen una apocalipsis zombie. A ver qué pasa. Molaría un montón. Tengo dos ya de estos. Un control C. Y luego cuando todo el mundo muera, ya no se pueda eso más
ser sostenible, lo borras, pero de momento... Ah, vale, estamos aquí. Lavabo, ¿si aquí hay algo más? No. Entonces por aquí, a la derecha. Sala de prensa. Estoy imbécil, eso es por aquí. Vale, 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 vale. Estaba yo pensando al revés. Hola, Brian. Dios. Qué cochinadas. Oh, vale, hace falta ahí. ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! Voy, 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 voy. ¡Abrid esta puerta! He jugado a esta demo, sé lo que va a pasar. Brian, no banees a Josema, tío. ¿De qué vas? Pobrecillo, no lo banees. ¡Au! ¿Cuántos segundos puedes aguantar vivo así? Aparte de ninguno. Cuaderno de la gente. Colocar las tres pelotitas en la estatua nos da un camino hacia el parking, que es una salida. Esto parece un león, pero yo voy a decir que es el perro del anime de Fullmetal Alchemist. Esto es la señora de la jarra. Virgo, Leo, y esto es un unicornio, evidentemente. No hay más páginas. He encontrado una salida. Y te saca un... ¡Ay, pero bueno, que no tengo cosas! ¡Quita, hombre! ¡No! ¡Eh! ¡Quita de ahí, hombre! ¡Sácate, sácate, sácate, sácate! ¡No vamos! Pues se va. Hacia acá, hacia la izquierda. ¡Vámonos! ¡He jugado a esta demo! ¡He jugado a esta demo! No es insta kill, ¿verdad? Ah, vale, 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 vale. Y a lo mejor si te pillan dos es insta. Vale, por ahí. Por ahí vamos bien. ¡Ah! No, 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 no. Bueno, he jugado a ser dios y he perdido vida. Pero no he perdido balas. Rica censura. Muy feo que este hombre no fuese Will Smith. Todo el mundo creía que era Will Smith en el antiguo. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude. Vamos. ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? En inglés, seguro que este hombre mola más, seguro. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Estarías muerto, en realidad. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Pasaje secreto. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. En teoría, en el antiguo era que... ¡Es una orden, novato! Que Brian Irons tenía... Iría contigo, pero te retrasaría. Tenía contactos con los de Umbrella en los pasajes secretos. ¿Es un cuchillo? Vale. Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? No me está mirando a los ojos. Sí, señor.
También te digo. Hostia, el vídeo este de... cuchillo de combate. Vale. ¿Qué para inventar? Para usarlo, preparar. Vale. Pero bueno. El vídeo este de Resident Evil en el que... oh, hace falta un emblema. En el que cogen la... y extienden las animaciones hasta el extremo. Mola un huevo. Vale, eso va para allá. Lo damos ahí. Y vale. Pues como por aquí parece que ya no podemos ir de momento. Solo nos queda... solo nos queda un camino. Ah, hemos bloqueado esta entrada también. ¿Son balas eso? Sí, ¿no? Ah, bueno, no. No porque no se... no, no, no porque no se puede llegar. Eso mola. ¡Momento! Están haciendo obras en la calle. Pensaba que no se podía hacer eso ya. Ni un solo documento de texto de momento, ¿eh? No pone nada. ¿No? Todo el mundo lo está esperando. Supongo que por eso es un nope. No se puede coger nada de texto. Esto lo mega censuraron en Asia, creo. Esta escena. Mira, mira eso. ¿Cómo ha...? Vale, sí. O sea, yo lo sé. Pero Leon tendría que estar preguntándose muchas cosas ahora mismo. Me falta aquí una... una tabla. Fuck. Hola. Por fin. Registro de los eventos. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene orden de la seguridad de los ciudadanos. Su máxima prioridad mientras acomodamos lo que podemos. 25 de septiembre. Adenda. Uno de los refugiados nos ha... ah, vale. Adendum. Uno de los refugiados nos ha... adenda. Nos ha atacado en la mitad de la noche, causando la muerte de un oficial e hiriendo a todos ustedes. La persona en cuestión ha sido Lucía Arpeante. Conozco que ha sido alguien que se ha venido bajo presión. 26 de diciembre. Una turba ha atacado a la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las escenas de emergencia, pero estamos rodeados de edificios que para este lugar no podemos arreglar las comunicaciones, así que permanecemos aislados. 27 de septiembre ha habido otro refugio en el lado este de la comisaría sobre una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. ¿Mapa? ¡Ey! ¡Mapa! Eso es una salida. ¡Oh, fuck! Señora, no, ¿eh? ¡Oh, no! No, 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 no. Señora, no. Señora, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no, que no. ¡Oh! Buah, me molaría un huevo pasar al lado de este tío sin molestarle mucho. Depósito de seguridad. Uf.
Circular sobre las taquillas. Parece que el teclado de las taquillas le faltan algunas teclas. Sugiero que sea responsable de este follón y encuentre las teclas de repuesto y lo llega. ¿Sabes quién eres, cabrón? ¿Que si, ¿quién si no la cagaría de esta manera? Ah, ya, hay cosas en las taquillas. Pero bueno. No. Wait, espérate. ¿Por qué dos? Uno menos. Este está vivo aún seguro. ¿Cómo me ponía el cuchillo? Son objetos curativos. A medida que recibas daño, indicador de salud, esquina inferior izquierda disminuirá bien. Atención, si hay peligro. Si tú estás en peligro, cúrate una hierba en spray de peligro. Vale, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo me equipo esto? Vale, entonces no conocemos la... Mira, esta es la 202. Me faltará el 0, ¿verdad? Ah, pues no. Ah, me falta el 1, 2 y 3. Me falta el... El 2 y el 3, pero bueno. ¿Pero qué? Me faltan 2 y 3. No la puedo abrir, me falta 2 y 3. No la puedo abrir, me faltan 2 y 3. Parece que la 2 es la importante. 109. Puedo abrir la 109. Puedo abrir la 106, aunque no tiene nada. No puedo abrir la 103. No puedo abrir la 102. ¿Hemos dicho 108? Bueno, son balas. Y estas son de tarjeta, ¿no? Hay munición de algo y aquí está la escopeta. Vale. Pues bueno, necesitamos dos teclas de seguridad. Vale, a ver. Estamos en el depósito. Ah, vale, estamos ahí. Es que pensaba que estamos en otro sitio. Taquilla de armas. Vale, vamos a salir y ir recto. O salir y ir derecha. Vale, el tío que estaba aquí se ha ido. ¿Ha cerrado? Sí, está cerrado. Vale, pues entonces por aquí. ¡Oh, no! Ya he vivido esto. Mierda. No te levantes. Informe de operación, 22 de septiembre, a las 2 y 30. Estoy solo con otros tres, sin armas y munición, y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo. Era un museo. Descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal. Si no tenemos pruebas de que hay un túnel o que las cloacas no estén tan infestadas, pero tampoco quiero esperar aquí la muerte. Es poco probable, pero voy a intentar averiguar lo que pasa... Lo que pueda sobre ese túnel. La verdad es que tiene sentido que sea un museo. Porque la forma... Primera tarea del novato. Leon S. Kennedy, te vamos a asignar un caso muy especial. Como tu bebé. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras. Uno en cada lado de la mesa. Asegúrate de abrir ambas. Me cago en la mierda. Fantasía de novato. Espérate. Me he traído un papelito. Tengo papelito. Este papelito me vale. A ver. ¿Cuento? En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Tu suerte, Leon, tu suerte de espacio, que te cuesta sacar una respuesta clara de Scott. Cliente vaga, que tengo una esquina sin sentada. Ahí la no está aquí, novato. Ah. Podría haberte dicho cómo se abre, ¿no? ¿Sabes?
Clave tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Dos cerraduras. Uno en cada. Ah, vale, a ver. Vale, bueno, no hace falta apuntar de momento. Ah, vale. Ah, vale, son letras. Vale. David Ford. Elliot Edward. Neil Carlsen. Entonces es N-E-N-E-D. Ned. N-E-D. Lo he desbloqueado, aprendiz de ladrón. Vale, falta la otra. Se va a levantar uno de estos. Ese de ahí, el único que hay. ¿Hay alguien más aquí? No parece. No parece. Bueno, lo mismo. A ver. Tenemos. Bienvenido, Leon. Tenemos a Marvin Bragan. Vale, Marvin. Rita Philip. Y este debe de ser. George G. Vale, entonces es. MRG. MRG. Ole. ¿Qué es? Uy, espera. Cargador extendido, Matilda. Pieza adicional. Una pieza medida para Matilda. Momento de cargador 24. Vale, reduce el tiempo de carga. ¿Esto puedo combinar con esto? Ah, pues sí, Matilda. No desbloquea manera de supervivencia. Y esto es personal. Ole. Voy a pasar de ti, vale. Fuck. Nope. Usos de la pólvora. Munición de pistola, pólvora por 2. Cartucho de escopeta, pólvora de calidad. Munición de mag, pólvora de calidad por 2. No queda mucha munición en la comisaría, así que usa la pólvora que encuentres. Cada arma aquí munición distinta, así que presta atención cuando las combines. Pólvora. Adiós. No. Vale. Por aquí no hay nada, entonces. ¿Qué me queda entonces? Volver. Porque esto estaba cerrado, ¿verdad? Y aquí había una caja fuerte. Aquí me deja objetos, eso seguro. No hay nada más aquí. No, esto está completamente cerrado. Entonces tiene que haber algo en la oficina. Me deja algo en la oficina, entonces. Bueno. ¡Mierda! ¿En serio? Te vas a volver a levantar, ¿verdad? No, si es que los zombies no sueltan nada. Si es que ya lo sabía, pero quería ver si había algo más. Algo más tiene que haber, porque no. No. Porque el depósito ya está visto y por aquí no puedo volver, ¿verdad? Y esto estaba cerrado. Esto está cerrado. ¿Estaba en tu sitio? No, en tu sitio no tienes nada. No sé. ¿Las taquillas? Trata de que acabar matando, tío.
Es que no hay nada aquí, tío. Ah, me voy. Perdón. Tampoco está la tecla de seguridad ni nada. ¿Perdón? ¿Seguías? Colega, ya va, vale, ¿no? Hombre. Ah, vale, por aquí. Jolín, estoy imbécil, tú. Oh, Espera. Ahora ahí. Lo he desbloqueado. En línea de espera o algo así. En lista de espera. Esto es una zona segura. Bien. ¿Qué era? ¿Pólvora? Probablemente, vale. Dos hierbas. Bastante bien. Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a tratar tres plantas nativas de las montañas Arklay. La hierba verde puede curar heridas básicamente, que la hierba azul se usa desde antaño para contrarrestar venenos. En cuanto a hierba roja, es muy llamativa, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso se creía hasta ahora. Es sabido que combinar varias hierbas produce mezclas que aumentan sus efectos y han recubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Sea un experto en medicina asiática, que mezcla hierbas azules y rojas produce una mezcla que aumenta la resistencia que la tome. Tras eso estamos atisbando todo el poder de esa planta. Vale. Ah, entonces la roja y la... La roja y la amarilla tienen sentido ahora. Vale. Voy a guardar la pólvora porque no voy mal de munición de momento. Una hierba roja. Los negativos contienen pruebas, ¿me entiendes? Siempre bajo custodia. Vale, y esto pues si tengo negativos. Esto es igual. Hay música de zona segura. Vamos a guardar eso también. Vale. Guardamos aquí. Supongo que cuanto más guardados, más te insultará al final la partida, pero bueno. Me da un poco de igual. Yo voy a guardar todas las veces. Espera. De momento está siendo un poco lo mismo. Oh, hola. Guapo. Ay, no tiene brazos. Ah, bueno, no tiene uno. Ah. Qué sonido más raro. Cayó como un imbécil. No esperaba, tío. Escopeta. Instrucciones de la caja portátil. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela encendiéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsa el botón equivocado y hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo. Caja fuerte portátil. Wait, what? A ver. Sí, no. ¡Ah, mierda! Vale. Sale el objeto, vale. Un momento. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente. A ver, enciéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsa el botón equivocado, ahora que todas las luces apagan y tienes que empezar. Ah, bueno, vale, pero no es que vaya esto a pitar ni a explotar, ¿no?
Esta no es. Ah, el orden da igual. Hola. A los del chat. Ah, me he perdido. Vale, esta no es esta, no es esta, es esta. Fuck. ¿Es esta? Vale. Jolín. Soy tonto, ¿eh? Vale. Esta no. Esta. Esta. Y esta. Lo he bloqueado. Una mente abierta. Tecla de repuesto. Una pequeña tecla. Pues ya por la escopeta. Y esto está cerrado con un algo. Podemos ir a por la tecla. Y además dejamos cositas. Vamos a por la tecla. Antes de subir, vamos a por la tecla. Total, este hombre no va a salir. Confío en ello. Vale, imagino que hubiese salido si no hubiese puesto las tablas. Esa es la gracia, ¿no? Que como he puesto las tablas, no sale. Vamos a guardar esto también. Te puede dar si gustas. No, 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 no te preocupes. Ángela, está 856. No es necesario que me digas ningún... De hecho... ¡Ah! No, 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 no. Nada me gustaría menos de que me dijeses cosas. No quiero saber nada. ¿Puedo elegir? El 2, ¿no? Así podemos abrir todas las del 2. ¡Mierda! La 203. Por suerte esto parece que paraliza el tiempo. ¡Fuck! 203... 208. Está hecho para que no puedas coger nada más. 20. Uy, se ha ido. Va, pues vamos a abrir la 102 y la 208. 108. Wait, what? ¿Será 208? A ver, 102, esta sí. No sé qué es eso. Ah, es pólvora. Vale, vale, vale. Y ahora es la 208. Y había una que estaba vacía, pero bueno, no sé cuál es. Vale, estaba por ir. Polvorita. Normal, además. 106. Ah, pero sí que tiene algo. Ah, sí que hay algo ahí pequeño. Sí que hay algo, sí que hay algo. 106. No. Sí que hay algo. Había visto. No, no parecía que haber nada, pero sí que hay, sí que hay. Sí que hay, sí que hay. Ah, hay una película. Mira, pues ideal. Esto sí que sin poder tocar. Maravilloso, pues mira, todo bien. Me queda la 203, que parece la mejor. Y la 103, que tiene un cuchillo. Vale, no hace falta volver por ahí de momento. ¡Ay, por Dios! ¿De dónde habéis salido? Pues no tengo que ir por ahí. Así que adiós. ¡No, no, 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 no! Ni vengáis, ¿eh?
A ver, lo primero, vamos a ver la película. Ah, espera, hay que apagar. Foto conmemorativa. Y hay un rey con un libro rojo y un bastón bonita, bonito. Nada más. Pues vale. Ah, guardamos la pólvora. Llevamos 3 de pólvora ahora mismo. De momento voy a cogerla, pues si me encuentro alguna verde, por combinarla al momento. Voy a guardar, como siempre. Porque no le tengo miedo a la muerte. Al contrario, le tengo mucho miedo a la muerte. Tú ya no vas a proceder. Vale, y hemos dicho que en este piso ya no queda nada de momento. Hasta que no tengamos o una contraseña o un... o una entrada. Más balas. Oh, esto está roto. Colega, esto es todo cerrado. Todas las 80 contraseñas. La escape room definitiva. ¡Llave! Vamos a examinarla, además. Me imagino. Llave de la pica. Me parece ver la sombra. Será la mía. ¿Pero qué? Cualquier superviviente consiga esto un regalo. A quien tenga más suerte, sí, con vida. Mantén los ojos abiertos y veis esos cabrones que parecen desollados en vida. Los leakers son ciegos, pero subidos compensan con creces. Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco, a tiro limpio, vais a poder pasar percibidos, creo. En cualquier lado de la creación, como veremos, a pasar eso, tú, ¿entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama. Tengo que vengar a mi amigo, David. ¿Por qué esto está en un...? Estoy tenso de verdad. C4. Ah, no tengo nada para hacer cataflux. Garabatos de alguien. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado. Con lo que he hecho por ellos, pero si tiene que así sea. Me divertí un poco con mi cuenta mientras todo se va a la mierda. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. Pero acabar tan pronto no es divertido, así que mejor sin un tipo de Dios hago por echar de verdad. Sí, quizá le dé un jueguecito y le diga, mata a quien está a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto a quién era. A veces justicia y orgullo, pero ¿cuántas veces rendiste contra mí, tu superior? No eres tan buen poli, tan bueno deberías morir. Dios, qué divertido, me falta música. Riñonera. ¡Oh! ¡Gracias! Bolsillos extra. ¿Qué quieres tú? Pues no hay nada más aquí, así... ¡Ey! Me he dejado pólvora. Qué suerte que te lo dice. Entenderá que la he visto. No la he visto, pero entenderá que la he visto. Y me la da. Pues no hay ni... pues aquí no hay nadie al final. ¡Ah! 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 ¡Madre! Leon, soy Marvin. Necesito que vengas cuanto antes. Sí, hombre. ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo. Es importante. Recibido, voy para allá. Es aquí, ¿no? ¿Esto es una flor o una hierba? Siempre las confundo. No sé por qué.
tirori. No voy a bajar, porque Marvin está arriba, ¿no? Arriba la... Lo... ¿Os acordáis cuando dije que no iba a bajar? Pues... Os engañé. ¡Ah! Libro rojo. ¡Ah! Mie... Oh, sí. Sí. Oh, no, él puede pasar. Combina. Ah, pero no ha pasado. No de momento. Ah, aquí se podía subir desde un principio. No hay una, no había una ortopédica escalera como había antes. Sí. ¿Esto es algo? Aquí tenía lore, ¿verdad? León, arco y... ¿Águila? No, no sé. Ve archivo, stat y después... Ah, espera un momento. León, a ver, un momento. León, hierba, pájaro. Vamos a probar, león, hierba, pájaro. Ah, vale, este es el león. Vale, león. Hierba. No, esto no es hierba. Hierba, pájaro. Ah, vale. León del león. El medallón del león. Y por aquí arriba tenemos una puerta. Estoy ya, Marvin. A ver, ¿qué has averiguado? Ven, mira. Claire. Lo ha conseguido. ¿La conoces? Sí, se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada por la segunda planta, lado este. De acuerdo. Te dirigen un poco, ¿no? O sea, entre muchas comillas, es algo un poco más lineal esta vez. Bueno, vamos a colocar esto ya. Así. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Anda, fíjate tú. Pero aquí me siguen quedando cosas. No sé qué, pero algo habrá. Ha dicho lado este, ¿no? Este es el este. Estoy bien, aunque Leon se queje, estoy bien. Afortunadamente el tiempo se detiene si quiero curarme. La verdad es que sí que tiene sentido que esto antes fuese un museo. En el 2 no me suena que lo dijesen. Puede ser que lo dijesen. Oh, gracias. No quería eso, quería combinarlas, pero... Combinación de objetos. Sí, gracias. Marvin Bragan. Oficial del mes. Niña perdida, Kerly Blair. La voz... Cuando se quejas del... Me encuentro un montón de estas que requieren contraseña. Fue toda la ciudad. Tenemos que venir a Raccoon City, ¿sabías? Aunque somos el hogar de la corporación de Umbrella, gigante palacio de tico. Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia. En esta guía te presentamos algunos de los puntos de interés más de la ciudad. Comisaría de Raccoon City, el edificio del centro de la ciudad, no siempre fue una comisaría. De hecho, solía ser un museo. Algunas características, como la extraña torre del reloj o la estatua de la diosa del vestíbulo, son recuerdos del pasado. Orfanato. Cerca de la comisaría está el orfanato, fundado y dirigido por la corporación Umbrella con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos. El edificio es conocido. ¿Con las donaciones? ¿Umbrella? El edificio es conocido por su vidriera, que atrae a visitantes del mundo entero. Ya está. Nada más. Pues vaya. Esta llave es inútil. Descartar objetos clave. Puedes hacerte objetos que hayan sido cumplidos su propósito en cualquier otro momento. Con el icono. Eso.
a tu casa. Seguro que ya no hay todo ese objeto, ¿no? Creo, imagino que de otra manera no puedes descartar objetos clave. Si no, sería súper injusto. Sala de arte. Mira, tenemos dos tablas ya. Hace falta una manivela. Ve a Resident Evil 4, Leon, a por la manivela. No entres tan rápido, loco. Artículo de arte, la gema roja. El rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro, la perla de la reina del Nilo, de José, que hay el diamante que llevó a una reina a guillotina. Las historias sobre un atractivo de las joyas son interminables. Esta misteriosa gema roja es la última que brillan con luz propia. Como las otras joyas, su origen es desconocido. Se dice que llegó a adornar un suntuoso joyo una noble y que fue dedicado a un rey sabio. Este otoño la piedra envuelta en leyendas se ha expuesto donde sus gastas. Seguro que hubieran muchos entusiastas. Pero queridos lectores, es sabido ser cautos, pues la maldad se oculta tras la belleza. Esta joya transformada a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula. Las historias lo demuestran. De verdad, es precisamente la sangre que viene de estas joyas la que despierta algo en el corazón de la gente. ¡Oh! ¡Gracias! Ya podemos coger una escopeta. Y aquí hace falta meter una gema roja. Pez izquierdo de la estatua. ¿Qué es la gema? ¿Cómo señala? ¿Estos son cajas que se pueden romper? Porque no sé cómo equiparme el cuchillo. Sale equipado, pero no está equipado. Ah, vale, con la M. Ah, pues no. He perdido durabilidad, pero con el espacio, vale, con el espacio. Lo dicho, podemos ir a por las armas si hace falta. Oh, no. Ya he vivido esto. O sea, no lo he vivido, pero he visto muchos memes. Si aparece un agente ruso, estará salvado. Va a aparecer algo peor que un agente ruso. ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! Se prende fuego automáticamente. Hay algo peor que un agente ruso por ahí. Claire, me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Aún de una pieza. Qué romántico, ¿no? Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? ¿Pero cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Me gusta la dinámica que se forma entre estos dos. Seguro que lo encontramos. Bueno, ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Oh, fuck. ¿Puedes trepar la verja? No te preocupes por mí. Cuídate también. Trépala. Los zombies pueden, tú también. Debes irte. ¡Ya! Saldremos de esta, los dos. Sí, sí. No lo sabes tú bien. No, pero en serio. Si ella puede. Marvin, tengo un problema. Oh. Los zombies me rodean. No, no te rodean, Marvin, no. Oh, Marvin ha muerto. Fuck. ¿Vives? Marvin. Fuck. Buah, una vez en una clase calculamos la fuerza que el múltiplo de fuerza. Cambiarlo por la pistola es un buen change. Sí. No sé si puedo soltar la pistola. ¡Andas! Aquí hay balas. ¡Andas! Y una tablita. Joder, se quede todo.
Espérate, estoy imbécil. ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! Ya sé dónde estoy. ¿Puedo poner aquí una tabla de estas? Ah, no, puedo abrir la puerta. Sí, claro, hombre. No, pero... Aquí hace falta un fusible para abrirla. No sé qué pollas hay ahí. Pero esto está cerrado, entonces no me interesa entrar aquí en absoluto. Pero antes de... Quiero ir a una caja antes de... De hacer esto. ¡Oh, no! ¡Pero bueno! Dos en uno, señores. No van a salir, ¿verdad? ¡Oh, se van! Ah, vale, hay que apagarlo. ¡Ah! Pensaba que te podía meter al pie. ¿Pero qué? No. Vale, pues nada, vámonos. Vamos a dejar algún ítem que tenemos de sobra. Para lo cual... Quisiera saber... Ah, Marvin, es verdad, ya no estaba respondiendo. Se ha muerto ya, está muerto, ¿verdad? Aún vive. Ah, bueno, pero lo justo y necesario. No, esta es la oficina. Bueno, pero tenemos una caja cerca. El zombie está de este lado, ¿verdad? ¡Ay! Vale. Pero quería el depósito primero. Porque así puedo dejar la ya tarjeta llave. Baby, baby boy, evil. ¿En serio? No me vas a dejar pillar la munición. Mira si puedes poner un poco más de bitrate. Voy. Bueno, o sea, no en el streaming, eso te lo puedo decir ya. Porque tendría que cambiar el perfil. Y estaba bastante alto. Está bien. ¿Me deja aplicarlo en mitad del streaming? Ah, pues sí. En OBS se ve como a 24 FPS. No me sale que esté perdiendo ningún fotograma. Se ve como parones. Uy, pues no sé. No puedo tocar nada de esto ya. La grabación está puta madre. A ver, espéralo. Venga, vamos a cambiar la emisión. Vamos a ponerlo a... No sé si me va a dejar. Me deja aplicarlo. ¿Lo veis bien ahora? ¿Lo veis bien o a parones? Bastante mejor. ¿En serio? Ah, pues mira. Qué bien haberlo sabido ahora. Bien. Vale, hay que ir al cuarto.
No me vas a romper la tabla, ¿verdad? ¿Me vas a romper la tabla? No me rompa la tabla. Ok, a ver, tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Tú te vas aquí. Y me va a llevar. Me va a llevar la munición de escopeta. Ah, no, 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 no. Bueno, mientras pueda. A tu casa. Fuck, no es aquí. Es aquí. Me falta una tecla todavía, pues per se. No, quería combinar aquí. Ahora, vámonos de aquí. A ver. El depósito está hecho. A la sala de operaciones no podemos ir. Esta puerta estaba cerrada. La oficina oeste no me lleva al hall principal. Esto estaba cerrado. Vamos al hall principal. No tenemos ninguna contraseña ni nada. Ni nada de momento. Marvin está decentillo. Aquí no tenemos nada. Esto está cerrado. Todo esto es que está cerrado, entonces no me interesa ir de momento. En la sala de operaciones me he dejado algo. Tampoco tengo más llaves. Entonces, a ver. Y en este piso. Vamos a la biblioteca, no sé. ¡Oh, mierda! ¡Qué nerviosos estáis, tú! Aún no ha aparecido el amigo de los niños. Pero también porque no sé hacer que aparezca. No puedo ir por ahí. Porque por ahí hay fuego. Y en el almacén este tampoco había nada, salvo el detonador. ¡Ey! El unicornio. Vale, vamos a verlo. Dos peces, escorpión y no sé qué pollas es eso. El propio de Teca, pues Mr. X. Hemos dicho dos peces, escorpión y no sé qué era eso. Sí, evidentemente era eso. Unicornio. Va por la planta superior. No. No, 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 no. Más pólvora. No, 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 no. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Fuck, ¿está cerrado? Vaya, sí que está cerrado. No. No. ¡No! ¡Ah! Vaya, ahora tengo que matarte. Tienes mi cuchillo. Gracias. Pero bueno. Quita, 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 quita. La verdad es que no, pero vale. Otro cuchillo. No puedo hacer las bibliotecas porque me falta una palanca o algo. A ver, por lo que entiendo. Tengo que ir por allá porque me falta algún...
Pues no funciona con un disparo, tío. Te ha mordido, estás muerto. Ya, Josema, no, esto no es de Last of Us. Esto es Resident Evil. Mucha gente se quejó, mucha gente decía lo de... pero anda que los zombies no tendrían forma de pegarte sin necesidad de que te... De que te mordieran. Si te muerden, te... Ya, bueno, se entiende que no agarran carne, simplemente te rasgan. Pero sí, en teoría, si te muerden, se acabó. Esas leyes funcionan, lo que pasa es que... hola, no te he visto. ¿Toca apagar alguna alarma? Hola, tampoco te había visto. Estoy en peligro. Bueno saberlo. Es un buen momento para tomarse esto. Si es que no puedo hacer esto. Tengo que matarte. Uy, se me está rompiendo el cuchillo ya. Uso la carta de que defiendes de Resident Evil. Que Resident Evil es una mierda. Podría, pero no tienes esa carta en realidad. Nadie tiene esa carta en realidad. Todavía. ¿Pero dónde voy? Es que no es que le tenga que dar a esto, ¿verdad? No. Por eso me extraña que no es que le tenga que dar. Corey, ayúdanos a pensar cartas para lo del streaming, lo que te conté ayer. A ver, aquí vinimos, pero es que aquí no hay nada, ¿verdad? Porque sale todo azul. Bueno, hay un camino. Hay algo ahí. Me da que voy a tener aquí hasta allá. ¡Oh, ándale! Porque esto no salía como puerta. ¿Para el rol? No, para el rol no. Para el no rol. Granada cegadora. ¡Ah! Pero no puedo. No puedo pillar nada ahora. ¡Dita sea! No, pero es que voy a hacer munición de pistola. Y no quiero. ¡Oh, mierda! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Me meto en un sitio. ¡No! ¿Hay salida? La hay. ¡Oh, pero que me faltaba un fusible! Que no puedo salir. ¡Jo! Buena. ¡Ah, sí estaba ahí! Pero no tengo el inventario. Voy a tener que combinar las pólvoras. Ah, no, calla. Sí, claro, sí, si combino las pólvoras. Con paciencia. Mira, ahora tengo un hueco en el inventario, creo. Oh, vale. Aquí estaba el fusible. Fuck. Todo esto es una tremenda liada. Solo queda ese. Pero...
Jolín, una válvula encima. Prueba de calidad, chaval. No la puedo coger. Voy a hacerme el inventario, a curarme una vez y entonces vuelvo aquí. Pues vamos a salir y así lo tenemos fácil para volver. Por el momento no voy a pillar nada más. Ahora pueden entrar aquí, claro. ¿Dónde estaba la...? Aquí. ¿Sí? Sí. No. Oh, fuck. Oh, me ha matado. Aparezco desde el último guardado, ¿verdad? Desde el guardado más reciente. Ah, no más. Vale. He muerto. Mi primera muerte. Jolín, pues. ¿Qué problema? No, pero. Pero es que me metí muy a lo loco y no tenía inventario. Y esa zona era chunguísima. Oh, desde aquí, ¿en serio? Vale, pues antes de venir aquí, voy a dejar las cosas. Como una persona con cabeza. De hecho, no voy ni a pillar eso. ¿He abierto la puerta como un imbécil? Ah, vale, no. No hay nadie ahí. Ojalá Leon pudiese coger el cofre. En plan, literalmente cogerlo y llevárselo. Tampoco tenemos. Tenemos la tarjeta de armas. Sí que tenemos la tarjeta de armas. Así que podemos ir por la escopeta. Y quitarme esa cosa ya de encima. Vale, vamos a hacerlo bien ahora. Este sitio sigue rojo, pero por esto. No. A ver, eso se queda ahí. Esto me lo llevo. Eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Esto se puede tirar ya. Eso se queda ahí. Lo que me interesa es hacer pólvora de la buena. Aquí os sale de Fernand Flo, ¿vale? Que esto es YouTube de éxito. ¿What? ¿Qué dices? ¿Qué acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices de Fernand Flo? ¿Qué dices? ¿Qué dices de Fernand Flo? Soy un youtuber en Resident Evil Remastered. No tengo ni idea de lo que me estás contando. No, no lo sé. Pues tiene que ser en este, porque este es el único Resident Evil Remastered que hay. Pero no, no tengo ni idea. Vámonos a la sala principal. Ahora vamos bien de cosas. Ni idea. Capcom le hizo un zombie con su aspecto. A lo mejor hay un zombie que... Ahora que lo dices, hay uno que se parecería. Pero yo soy absurdamente malo para identificar caras y recordarlas con nada. Así que no te sé decir. Probablemente no. No lo sé, lo siento.
A ver, cosas importantes que nos tenemos que llevar de este sitio. La granada para... para metérsela a alguien. La granada para que no nos ataquen. Para tirarla y que no nos ataquen y poder pasar corriendo. No. La... La manivela para pasar a, lo siguiente, a la siguiente zona. Eso es el único must. Pues porque es objeto clave. El fusible para poder cruzar. Hay un par de... Hay una hierba por ahí que me interesa también mucho. Y lo que me masquea es esta parte que pone que hay algo, pero no he entrado aquí yo. Pues claro, entrar ahí implica como una fantasía. Fernanfloo hace video de Resident Evil para Capcom y sus fans hacen no sé qué. Pues... Tenemos una granada. Hace ahora aquí para inventar para usar la autoridad de todos los enemigos en su área de acción. Space Prepar. Este lanzar. Mi arma secundaria. Vale, wait. Toma para ti. Ahora está yendo todo. ¿En serio ya? Pero bueno. Por favor. ¿Es este? ¿Este es Fernanfloo? Puede ser. A ver, tengo que vaciarme de mierda, tío. Me voy a acabar comiendo esto. Es que he ido al fusible también. Pues vete a la granada. Ese no va a pasar, porque tiene ya la cosa esa puesta. Vete que tira la granada. Pero bueno, tiro la granada y me voy. ¡Para vosotros! Si me he destrozado la cara, podías haberlo averiguado. ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero se puede ser así de guarro! ¡Quita, anda! No me interesa tu mierda de cuchillo. Te lo puedes quedar. Fuck. Hola, Fernanfloo. Quítate, Fernanfloo. Que me dejes pasar. Que me dejes pasar, Fernanfloo. Claro, pues ahora van a entrar. ¡Ah, pues no! Fernanfloo. Dame el cuchillo, Fernanfloo. No sé si es, pero a partir de ahora este hombre es Fernanfloo. Venga, hasta luego. Gracias. A partir de ahora ese es Fernanfloo. Marvin, no te vas a creer cómo ha ido toda esta mierda. Aún vive. Ya sé, ya, yo que vive. Cierra la puerta. No se puede cerrar la puerta, es electrónica, pero no entran. No van a entrar, no pueden entrar. A ver. Mierda. Qué mal ha ido esto, tú. No. Pero ahora podemos ir a por el amigo de los niños. Ahora sí. Y además puedo guardar, que es maravilloso. A ver. Me va esto. Y ya está. Pues por eso tengo de esa. Y de esa me da pistola. Y pistola no me interesa. Más adelante imagino que me dirán: si coges 80 de pólvora, te puedes hacer una bala de magnum. Y yo diré: oh, por favor, hazme una bala de magnum ahora mismo. Vale, vamos con el gordoto. No. Vamos con el Big Daddy.
Vamos con el paposo. No es aquí, pero... ¿Esto está hecho? Sí. ¿Dónde estoy yendo? Ah, vale, sí que es aquí. El paposo. A partir de que le abramos, va a empezar a venir, ¿verdad? Una vez le abramos, ya... ¡Pero bueno! Si no es por aquí, estoy imbécil. Pues nada. Adiós, Fernanfloo. Fernanfloo en llamas. Ese era Fernanfloo en llamas. Sí, ese era. Ay, si no es aquí, si es en el otro lado. ¿Cómo estoy? Ese sí que era Fernanfloo en llamas. Si es aquí, copón. Hexagonal. Pues no es aquí. ¿Es en las duchas? Se me ocurre en las duchas. No. ¿Qué de vueltas estoy dando tú? Se me ocurre en las duchas ahora. Ojalá saber cómo se iba a las duchas. No lo recuerdo. Nervioso, que está ahí nervioso. No será aquí, ¿no? el almacén, ¿no? ¿Qué había aquí? No lo sé. Al menos uno de estos de saltimbanguis me está viendo. Un cuchillo. Quita sea. Quita sea. Claro, y tampoco puedo coger esto. Cago en la mierda. Oh, no. Y encima ahora vienen un montón. Pues no sé dónde tengo que ir. Tengo un cierto recuerdo de dónde están las duchas. Eso es un trébol. Pues no, no tengo ningún recuerdo. No, sí, claro, es claro. Subiendo. Sí, es por ahí. Hay que subir. Tú siempre estás aquí. Ya de continuo. ¡Ah! Algún día no te voy a esquivar. Tú me has matado. Tú me mataste mi primera vez. Che, quiero dejarla algún objeto en algún lado, pero es que los necesito todos. Actualmente. Bueno, un cuchillo lo puedo dejar. Ahora ya es tarde. Aquí estaban las duchas. Hola, buenas tardes. Señorita, no pasa. No. No era hexagonal. Ah, no, era cuadrado.
demasiadas combinaciones. Sí, hombre. Qué nerviosa se ha puesto la poli. Vale. ¿Dónde estoy? Calla. Perdón. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca que tus... ¡Ah! ¡Pero! ¿Por qué? ¡No he corrido! ¿Es la oficina de los Stars? Identificar cuenta de inserta electrónica puerto USB. ¡Malditos Stars! ¡Vaya! Esto era de Chris, ¿verdad? Y esto es, este es el novio de Jill, que es un perruchete. Eso siempre estuvo gracioso. Ah, no vamos a coger aún. Nada. Oh, aquí va Wesker, ¿verdad? Circular interna. 22 de septiembre de 1998. De reubicación interna de suministros. Combinación de tres cifras de la caja de función ignífuga. Pasa a oficina 2F de Stars, a oficina oeste 1F. Combinación 9 izquierda, 15. 9 derecha, 15 izquierda. A ver, un momento. ¿Qué caja es esta? Caja ignífuga. Oeste 1F. 9 izquierda, 15 derecha, 7 izquierda. Chachi. ¿Qué es eso? ¿Para qué quiero yo una batería? De todo lo que tenemos aquí, ¿qué quiero yo coger? Hay una pistola en la armería. Será la de Desert Eagle. Voy a pillar solo la batería y me voy a dejar un hueco en el inventario. ¡Que salgo corriendo sin pensar! ¡Fuck! No sé si pasa. No me queda vida. Ojalá haberlo cogido. Vale, tenemos que ir ahora a abrir la puerta esa. ¿Qué era esto?
Dos peces, escorpión y vasija. Esta mierda está mal ahora mismo. Si voy en silencio, me va a pegar ahora. No puedo ir más despacio de lo que ya voy. Solo quiero curarme con esto. No me puedes estar hablando en serio. ¿Cuál es la forma más corta? Aparte de ninguna. Por la biblioteca, parece, ¿verdad? Yep, de la biblioteca es la principal. A salvo. Es mentira, entre muchas comillas. ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo vamos? Yo mal. ¿Qué dijo? Despacho W. Oficina oeste, es aquí. Ah, pues es esa caja. Es esta de aquí. Bueno, pero aquí no había ningún zombie, así que puedo abrirla. Pero no puedo, lo que pasa es que no voy a poder pillar lo que hay dentro. Ah, pues sí, es verdad. Que era espera. Nueve izquierda. Eso es derecha. Quince derecha. Espera. No. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 15 y ahora son 7. ¿Verdad? Es lo más lógico, ¿no? Que sea así. Ah, pues sí. No me lo puedo maldito creer. Oh, esto requería cadena, ¿verdad? Encadenada, pues sí, podemos ir ahí. A la sala de registros, vale. Vamos a pasar al depósito de vamos a pasar al cuarto oscuro. Me curo. No me puedo ir a arriesgar. Y aún está el otro. Bendito el día en que cerré eso, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Bueno, tenemos más inventario ahora. Me puedo dejar un cuchillo. ¿Algo más? Voy a llevar unas hierbas. Y ya está, yo creo ya. Vamos a guardar. Voy muy despacio, pero tengo miedo.
Y vamos a ir por ahí. Vamos a hacer eso. O sea, sí, ir a la sala principal, recepción, y ir hacia la sala de operaciones. Te acabaré matando, pero no hoy. Porque esa puerta estaba encadenada. Aún podemos volver a los Stars. Ahí me he dejado cosas. Tengo una batería, que no sé para qué vale. Aquí no había Licker, pero ojalá lo hubiese habido. Y esto, aquí podría haber puesto. ¡Ahora no puedo! ¡Qué mal! Ahora no me deja. Y ahora, y ahí también, tampoco. Tendría quizá que haberlas puesto antes. Ahora no parece que pueda. Parece que se ponen sobre... ¡Jolín, chaval! ¡Oh, qué suerte! Parece que se ponían sobre ventana, no sobre... No sobre cosa. No sobre agujero. Clon. El objeto es inútil ahora. ¡Es inútil ahora! Dispositivo electrónico. Requiere batería, ¿verdad? Sí. ¡Oh! ¡Un detonador! CAD. Locker Room CAD. Vale, será cualquiera de las. De las taquillas random que hay en todo este juego. Porque anda, que no hay. Qué bien, qué útil. Ya no me valen las tablas para nada, ¿no? ¿Dónde llevaba esto? Ah, vale, ya sé qué puerta es. Oh, puerta corazón. ¿Qué me he dejado en la sala de operaciones entonces? Me gustaría ver qué me he dejado, pero esta cosa quiere comerme. Pues nada, señora. Lo siento. Ya está, unas balas. Ya está. Casi me la quito encima. Me queda en el depósito. Y esto que requiere la puerta del corazón. La puerta del corazón y la puerta del... del trébol. ¿Cuál es la diferencia? Llegamos por aquí al mismo sitio. Tenemos el detonador, pero... que supongo que será el siguiente paso. Emplear el detonador. Y el detonador se empleaba en la parte de arriba de la zona pasada. No me había visto. Podría haber... Fuck, me he encerrado. Enhorabuena, ha llegado por fin el día en que moríais. Seguirán vivos, ya verás. Y hay una taquilla que se abre con CAD, no sé cuál. Pero por ahí andará. Vale, el detonador era el almacén. El almacén está... No aquí, porque aquí hace falta una manivela de algo y esto está encendido todo el rato. Hay una caja fuerte, pero yo lo que... Eso es un locker, no una caja fuerte. Esta, por cierto, está fuera. La West 1. Está abierta. Esta es la biblioteca. Esto es la sala de espera. Hay que subir. Un piso más. ¿Verdad? Porque no es la sala del arte. Es pasada la biblioteca. Quiero creer. La biblioteca da un miedo, tío. Está infestado esto.
Tenemos aquí una pólvora. Que no hemos cogido. Y tenemos la oficina de los Stars, pero es que aquí no hay nada más. Y todo es un USB. Gato mecánico, me hace falta. Vamos a subir. ¡Ah, las duchas! No, pero las duchas no había nada. Bueno, sí había la taquilla. Puede ser esa la taquilla. Pero ir solo para eso. Seguramente habrá solamente algo guay de munición o algo. Ah, mira, aquí podemos poner el detonador. ¿Aquí había un leaker? Es que aquí me suena que hay... O sea, no sé, me suena. Parece que hay leaker, pero no hay leaker. Bueno. No me jodas que son 10 segundos. Espera, es la señora. ¿Qué tenía la señora? Señora arco serpiente. Con dial. Podemos ir a aquí, creo. Vamos por aquí. Porque por aquí bajamos. Bueno, no. Mejor ir por la biblioteca. La biblioteca más rápida. ¡Ay! ¡Qué mentira! Pero bueno. ¿Qué se hace? ¿Qué está cerrado esto? ¡Oh! ¿No te dejan recargar rápido? Esto ha sido una mierda. Sobre todo porque ha sido el zombie el que le ha alarmado, no yo. Ha sido el zombie el que se ha hecho que se ponga nervioso, no he sido yo. Ah, el cuchillo. Ya que estamos, ¿dónde estaba la cerradura esta? Pues no, porque no está aquí, no hay D. No puede ser cada aquí, tiene que ser otra. Tiene que ser la taquilla de la ducha. Esto ha estado muy feo. Es aquí, ¿no? Sí. Si total es por ahí. Martín, nos vamos. Agarra las cosas que nos vamos. Me he dejado cosillas, eso seguro. Falta el USB de los Stars, por ejemplo. ¿No? Bueno.
Supongo que volveremos. Me faltan llaves. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Tampoco puedo tirar este papel porque es una cosa de la universidad. Marvin. No sé si siquiera he aprobado esa asignatura, si tengo que seguirla, pero no sé. Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo. Entonces el Tyrant es en la parte de Claire. Vamos, podemos. Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. ¿Qué haces, un Norgay? Ya es muy tarde. ¿Te has pegado un tiro? Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. ¿Podrías ir a matar zombies, por favor? Entiendo. Déjame alguno libre. Si no te es mucha molestia. Vamos a hacer 3 horas seguidas, ¿eh? Porque me apetece mucho jugar. Y no, 4 por... Fallaré, Marvin. ¿Por qué se ha cerrado esto? Wait, what? ¿Por qué se ha cerrado? Lo he desbloqueado, el camino de la diosa. Qué bien. Dita sea. Oh, mira, se hay una caja y todo. Esto me veo que no me va a valer para mucho más. Y el cuchillo le queda nada. Estoy también un poco sin hierbas. Esto podemos descartar. Vale, pues tenemos mucha pólvora, pero de nuevo, como siempre digo, es que no... No hace falta, no hay nada más aquí. Esto es el despacho de Irons, parece. Cuarto secreto. Bueno, si tú lo oyes. Aquí hay un algo, un extintor, eso. Bueno, en realidad tiene sentido, ¿no? Porque Irons era el que se... El que se montaba mierdas para... Para trapichear. Es que ahora me da miedo correr. Puede haber un maldito líquen en cada sitio. Y aguanta, aguanta un huevo. No me fastidies. ¡Ojo! ¿En serio? ¿No puedes romperlo, Leon? No te van a decir nada, ¿eh? Cerrado. No te van a decir nada si lo rompes. Vamos a ver. Bueno, cristal reforzado. Déjame mirar un momento una cosita. Estamos bien. ¡Oh! ¿Es ahora? A lo mejor tendría que haber cogido más vida. Bueno, si me matan, cojo más vida. Te has quedado sin esternón ya. Bueno, llevas el... No sé yo. Corre, León. Corre, León. El arma va a servir
esto. No. ¡Ah! ¡Joder, puta! Legolas 1990. No has ayudado con eso. No, no necesito ayuda. Necesito una tila. ¿Dónde estás? Ya van dos personas que se me ofrecen ayudarme. ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí estás! ¡Tú! ¡Eh! ¡Sácate! ¡No! Pero, abre el ojo. El ojo. ¡Ah! No. ¿Qué dices? No sé lo que dices. ¡Abre el ojo! ¿Pero que dónde estás? ¡Toma para ti! Sí. Estaba yo pensando en eso. En perdonarle, estaba pensando en perdonarle. Ah. No. No ha sido una buena idea meterse aquí. Bueno, sí por esto. ¿Dónde estás? Toco nada. Mierda. ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Pero bueno! No te ayudo yo a nada. ¡Ah! ¡Oh, no! Tendría que haber dejado de disparar un poco antes. ¿Se acabó? ¡Se acabó! Muerto está. Ha sido un buen combate, solo me ha hecho daño una vez. Pues lo dicho, gracias, Legolas. Por cierto, hay una cosa de la cual no me he percatado hasta ahora. ¿Mi cámara tapa algo del juego? Qué conveniente. ¿Mi cámara tapa algo? No. Creo que simplemente no está en un buen sitio. Alguien me observa. What? ¿Dónde te has sacado el sonido? Te observo yo. Mejor. Perdón, jolín. Chico, decidme las cosas de los streamings. Estas cosas me las decís, decidme si todo está mal o si hay una desgracia ocurriendo. Pero no me dejéis así a lo loco. Estas cosas me las decís, para eso estamos, somos amiguis. Bueno, lo he matado. Todo ha ido bien, no queda nada en esta sala, no.
Tampoco tapaba nada. Si está Clara aquí, si estáis todos. Madre mía, cuántos amigos que tengo. Muchas gracias, con apoyarme con esto de... Con esto de lo de la media. Porque estamos ya casi, nos queda nada. Ah, no es... No es aquí. Ah, vale, no, claro, no es aquí. Aquí es donde hemos venido. Hemos subido por aquí. Vale, y ahora seguimos por ahí. Si te pusieras el consuelo, a ratos hasta te veo, más que de fondo. ¡Madre de Dios! No me podrías decir algo más bonito, Corey. Es que a veces es interesante el juego. Quizá mi dinámica de streamer no sea lo más rimbombante del mundo. Quizá no soy el holgorio y la alegría que presentaré es el capo, pero no sé, tampoco comento mal. No es difícil comentar. Bien, hemos salido. ¡Ostras! ¡Gracias! ¡Más riñoneras! ¿No queda nada más aquí? Vale, vamos a guardar cosas. A ver. Tú te vas con tú. Me lo quedo. Tú te vas para allá. Me lo quedo. Ah, de pronto. Ahora tienes un montón de inventario, de pronto. Esto ya me parece un problema. Yo tengo que estudiar física nuclear. Así que de fondo. Yo tenía nuclear y mi trabajo ha sido contar un vídeo de drogas. Es verdad, eso ha molado un huevo. Me lo tienes que pasar. Pásame tu trabajo nuclear, que le eche un ojo. Solo por curiosidad. Dos vas, escopeta. No son muchas. Me lleva el libro rojo de Sudemel. Por si, para cuando me haga falta. Las tablas no me hacen falta. El cuchillo sí. El cuchillo se lo ha quedado a Birkin, así que me lo tengo que llevar. ¿Qué trabajos hacéis en el poli? Buah, hoy he estado toda la mañana. O sea, unas 3 horas y media. De TFG, tío. Y he hecho 2 páginas. Y al final me he vuelto loco y se las he mandado a Joan. Pero lo he dicho, ¿qué hago, tío? Me tendría que esperar a escribir más. 2 páginas no es nada. O sea, se manda a Joan como yo súper orgulloso de mí mismo, en plan... Mira, Joan, he trabajado. Luego me dirá... ¡Buah! Luego me dirá, ¡buah! No le llegas al nivel... O sea, hay doctores que no te llegan a tu nivel. Eres lo mejor que hay en cuestión de escribir TFGs. Si escribir TFGs fuese un arte, tú serías... Iba a decir DiCaprio, pero no, Da Vinci. Estaba pensando en otro Leonardo. Falta tarjeta que no tengo. Yo no he escrito nada, solo sé por dónde empezar. Empieza con el índice. Oh, fuck. Recomendación es que empieces por el índice. Perruche. Ay, es mi actriz de doblaje favorita. Cuidado. Sí, no, ¿sí? ¿Es? Pero le han agudizado la voz, ¿verdad? Bájala. Sí que es. Le han agudizado la voz. Tus cojones morenos. Lo siento. Gracias. Pero bueno, por favor. Slice, es... Sí, gracias. FBI, ¿qué está pasando? Esta mujer es la voz de mis sueños húmedos. Es información confidencial. ¿A dónde vas? Ojalá conocerla. Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Me gustaría un montón que esta señora me dijese algo. Hola, Ángel. Oh, madre de Dios, me caigo al suelo, me encanta esa voz. No sé si lo he dicho. No hemos terminado de hablar. Y si le meto un tiro, ¿qué pasa? ¿Hay algún ítem por aquí o...?
Clara, deja mi streaming y ponte a dibujar cofres. Y dorsos de carta. No hay nada aquí. No hay ningún ítem. Va a pegar a comisaría, veo uno. Va, perfecto. Ah, no. ¡Ah! No es ahí. Después de nuclear y otro bichinto mono. Y del otro bichín que tomó que le pediste. Sí, es verdad. Bueno, sí, el bichín. El bichín. Todos tienen prioridad. El bichín tiene prioridad a todo. El bichín tiene prioridad a la vida. ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué maja! Oye, por cierto, no hemos visto. O sea. No hemos visto al amigo de los niños. No es en esta campaña, es en la otra, entonces. Soy imbécil, ¿verdad? No es en esta campaña, es en la otra. ¿Hola? ¿Dónde alcoletas? Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. No. Buenas noticias. No. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. ¿Y quién mata a este hombre, entonces? Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento, no puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. Ah, mierda, ya viene. ¿Qué es lo Venga, que...? ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! Sí que está aquí, entonces. Sí que está ahí. ¿Quién va? ¿Te imaginas que todo este tiempo... Soy yo. Todo este tiempo me han mentido y en realidad Mr. X no es un enemigo. No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. Pero si no, no querrás acabar como Ben. Pero si no he hecho nada. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. ¿Lo que decía es verdad? ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. ¡Bitch! Soy Leon Kennedy. ¿Puedes acercarte a Sam Mr. X? A ver, no lo he visto. Es que no está. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me hacen falta llaves que no tengo. Me llamo Eida. Eida. O sea, Mr. X no. En teoría, el lugar donde sale por primera vez no lo he visto. ¿Esta puerta la puedo abrir ya o cómo va esto? ¿Cómo es posible? Está cerrada. Herramienta. Le meto una granada. Si funciona. Nota, panel de la cárcel. No hay energía en el panel. ¿Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Madre mía, esto parece hasta una empresa. Supongo que todos sabéis, pero como el panel de energía de la cárcel es viejo, y dice que necesitan piezas de panel eléctrico que ya nadie fabrica. Debería haber algunas en la sala del generador.
adenda. Solo que una de las piezas del panel eléctrico es el generador. El chico que ha venido a arreglar la campana a torre de reloj debería tener otra, así quitársela. Quiero decir, pedísela, por favor. Encuentra las piezas del panel eléctrico. Supongo que el panel eléctrico abrirá también esa puerta. Pero no me falta una llave o algo más. ¿Por qué no? Es decir, ahora mismo en mi inventario no tengo nada. Bueno, claro, sí, vale, tengo una herramienta. Ahora hay que buscar el lugar donde esa herramienta se le da uso. Que supongo que no es ahí, ¿verdad? No. ¿Y aquí qué había? Ah, esto está abierto. ¿Por qué no he ido antes? A lo mejor lo había. Ah, vale, a lo mejor estaba cerrado y. Y lo ha abierto Ada. Vale, volvemos a zona grande con cosas chungas. ¡Una perrera! ¡Qué bien! No tengo más que ganas de entrar ahí. ¿Quién ha mordido? Nadie ha mordido a estos perros. ¿Cómo pueden estar zombies? Hay ítems que no he visto. Es que en cualquier lado de estos va a haber un leaker, tío. Morgue. Vaya hombre, qué bien. ¿Esta se ha quedado atrapada? Sí, no sale. Quiero dos rojas para juntarlas y que me den la fantasía. Es la primera vez que me paso por el canal y decir que me mola tu rollo. Gracias por hacerme la cuarentena más llevadera. Nada. Miribila. Para eso estamos. La cuarentena puede ser dura. Informe de autopsia número 53.477. Nombre del fallecido, Justin Hudson. Nombre caucásico, hombre caucásico, 39 años. Observaciones. Hallado muerto en la cama de la celda. Más manos siguen cerradas en el rigor mortis, que debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido deptómano, que encarcelado en varias ocasiones, robaba hasta en la cárcel, aunque es encajado en un diagnóstico clínico. Ah, o sea, para decirnos que tiene algo en las manos. ¡Qué asco! Cuca cosas. Me ha dado la primera transferencia de las calles online. Vuelvo a la carga. Enhorabuena. Wait, espera. ¿Qué día es hoy? Me tiene que llegar un sueldo todavía. ¿Dónde está mi sueldo? Tiene algo. Adentro que va. Hombre, no. Lo voy a dejar fuera. Venga, ¿cuál de estos es el zombie que va a saltarme y pegarme un susto? ¿Este? Ya ve. ¿Ha salido alguno más? ¿De dónde sales tú? Puedo hacerlo. Pero bueno. ¡Madre de Dios! ¿Cuántas balas se ha comido?
Claro que sí, hombre. ¡Está vivo! A tu casa, hombre, ya, por favor. ¿Estás vivo? ¿Pero qué me estás contando? Si no te queda cabeza. Hay que joderse. ¿Tiene algo o estoy haciendo un imbécil? Vaya, podría haberme ido, perfecto. Bueno, saberlo, hasta luego. Podría haber mirado en el mapa y hubiese visto que ya estaba todo hecho. Pero bueno, tenemos la llave. Uy. Ah, no, se sigue usando. Jolín, ¿en serio tengo el inventario petado? Vamos a esperar a ver si hay algún objeto importante. Vamos a seguir esperando a ver si hay un objeto importante. Como una magnum. Ya estamos. Lo hemos bloqueado, tiro al plato. Al pato. Hay otro seguro. Han saltado de... Los perros nunca funcionan del todo bien en los Resident Evil. Siempre... una hierba. Siempre hacen cosas raras. Mira, podemos combinar. ¡Ah! Es que no la quiero combinar ya. Me molaría que las hierbas ahora solo... Solo usarlas para... Las rojas, usarlas para lo de que me dé más resistencia. Vale, pues me va a llevar solo la batería. Vale. Entonces ahora hay que ir a... Pasando la perrera y todo esto otra vez. Vamos a ir a la caja de irons, creo, lo primero. ¡Uy, hola! No pasa. ¡Ay! ¡Qué puto! ¿Qué coño está pasando? ¡Ay!
Fuck, ha encontrado el camino. ¡Uy! ¡Hostia, las balas! Anda, fíjate, podemos ir a coger cosas. No hay ningún ítem aquí. Oh, sí. Pólvora de la buena. Ya está. Bien. De hecho, hay algo aquí. Mi munición está ahora mismo en la basura, Voy a irme. ¡Oh, dita sea! Vale, vamos a poner... Pero cuando la ponga... Cuando la ponga en su sitio... Cuando la ponga en su sitio se va a activar la esta y van a abrirse todas las puertas, ¿verdad? Tengo una granada, pero... Así que la voy a usar. Ah, hay que abrirla. ¿Cómo voy a saber esto? Ah, ahí. ¡Qué maravilla! ¡Me falta otro! ¡Ah, me falta otro! Pero el otro estaba en... El otro estaba en otro sitio. En la torre del reloj. Hay que ir a la torre del reloj. Bueno, tenemos la llave roja. Vamos a... Quizás sea. Pues nada, hay que volver a la comisaría. Ya. Estamos bien de vida. Mira, si estaba esto aquí. ¿Desde cuándo? A ver. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Esto al final lo he cogido, pero no sé bien para qué. Ahora sí que me lo voy a llevar, pero... Voy a dejar una mista, un spray. Vamos bien de esto. No, vamos bien de balas, pero... Pues por aquí, ¿no? Hay que volver a pasar esto y ya está. ¿En serio? ¿Perros aquí también? Espérate, ¿pero puedo pasar por aquí? Ahora no. Y esta es la única salida ahora, ¿verdad? Ah, pues no puedo salir. Ah, pues entonces es por la parte de las armas. Vale. Desde ahí, desde... Vale, o sea, es por... Bueno, ahora no tiene sentido. Es por la parte de donde estaban las... Lo ponía a sala de tiro y todo esto. Pasa que yo me he vuelto porque sí.
No he supuesto. Esto es From Software, tuiteo por primera vez en mucho tiempo. No me des esperanzas. Voy a... Ah, estoy tonto también. Voy a dejar esto. Hay un momento que mire otra vez lo de las pólvoras. Eso es de la pólvora. Munición de Magnum. Dos amarillas. Vale. Pues vamos a guardar la amarilla. Simplemente podríamos... ¡Ay! Espérate. Estoy imbécil. Si luego vamos a hacer Magnum... Podemos hacer de pistola. Para algo está, ¿no? No sé. Para eso está en Ramón. ¡Mierda! Maldito Josema. Llevamos 2 horas y 32 minutos. Pues se me ha hecho cortísimo, tío. Me lo estoy pasando genial. Me está gustando un absurdo huevo. Pero... Pero hay que dejarlo. ¡Ah! Oh, oh, no, no. Bueno. No hay balas en el salón de tiro. Eliminación del equipo. Objetivo eliminar. Llave del coche patrulla 7439. T3. Llave torcida no se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Caja. Hay algo dentro. La llave. Un mensaje de Mr. Raccoon. ¿Cómo va eso, Peque? Soy vuestro colega del zombie de Raccoon City. Encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. Conocéis populares muñecos de Raccoon, ¿no? Pues he oído que algunos chicos traviesos lo usan para práctica de tiro y eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy peligroso, así que no lo hagáis. Eso es todo. Nos vemos en el zoo. Makes zero sense to me. Pero bueno, vale. La llave aún se usa. ¡Ey! Ya tengo dos de estas. Anda, una película. Vale, esta sala está ya. Ha sido una pérdida muy tonta. Ya está. No. Ya está, por una bala. No puedo pasar por aquí, tío. Que si la otra está viva también, seguro. Ah, pues no. Vale, vámonos. ¿Qué hemos sacado en clave? Ah, la, vale, 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 vale. La llave del coche. ¿Cuál coche? No es este. Es que hay tres. Dios. ¿En serio?
Sin balas otra vez. ¿Cuál es el coche? ¿Este? Sí, es un coche de policía, ¿verdad? Ah, ¿el furgón? Este no puede ser. El furgón tampoco. Ah, el cuchillo. Se me olvida. ¿Cómo es la llave? ¿7439? ¿Es la matrícula esa? No, porque la matrícula de los coches no... Es decir, este es el 911, pero no. ¿Cómo estoy de vida? Mal. Tío, ¿cuál es el puto coche? Ha dicho que el maletero se puede abrir, ¿verdad? No puedo salir de aquí, así que tiene que ser algo de esto. De un coche blindado. Pero blindado solo hay dos. Ah, bueno, pero puedo ir por ahí. Pues no, no puedo todavía. No sé, no. Ninguno de estos coches responde a la llave. Creo que puedo seguir yéndome. Hay un camino que no hemos visto. Es ese ahí. Y esto iba arriba. Oh, aquí es donde estaba el chaval, antes de morir. Eso es azul. Ah, se asegura. Ah, vale, que no tengo hueco para balas. Muchas cosas, poco a poco. Te voy a guardar a ti, te voy a guardar a ti, que de momento no parece que os vaya a necesitar. Aquí a ti te guardo porque hay una película donde... Espera un momento, voy a combinar las dos. Ah, las dos hojas no se pueden, solo lleva azul. Herida toxina reduce el daño recibido y protege contra el veneno por un tiempo. Pero entonces no me merece la pena, entonces, ¿no? Espera un momento. A ver, ¿qué querías? Mira, azul es usante, ¿no? Es un experto en energía asiática. Mira, azules y rojas producen la mezcla que aumenta la resistencia de quien la tome, pero durante un tiempo. Pero resistencia de... Elimina toxinas, reduce el daño recibido y protege contra el veneno por un tiempo. Pero es como una esta de defensa. Me voy a hacer una. Para cuando toque un boss. Pero bueno. Vale. Entonces, esto así, esto así, esto así. Vamos a pillar lo que nos queda.
Pólvora amarilla. Ya tenemos dos. Tres balas de Magnum. Podemos hacer más balas de Magnum. Una mierda de estas. Soy tontísimo. He gastado una granada. Como un canelo. Nada de esto hace falta más. Dios, he tirado una granada al suelo. Oh, hola. No, no, si me sobra. Hostia, si algo me sobra son las tablas, ¿sabes? Hala, ahí no pasas. Me, luego no has usado otra. ¿Pero qué? Ah, que aquí hay un montón de gente. ¡Anda! Nuestro amigo. ¿Por qué estaba cerrado esa puerta? Ah, vale, esa puerta. Sí, vale, es porque estaba cerrado. Vale. Tenemos una llave de corazón. Ah, y. ¡Qué gracioso! Pasó. Y aquí hay que pasar corriendo también. ¿Esto estaba cerrado? ¿Por qué? ¿No lo abrí? Aún así. Jolín, chú. Nada más. ¿Solo esto? Sí, solo esto. Creo que de ahí salió algún zombie. En algún momento. Ostras, Marvin, no te vas a creer las increíbles aventuras que he vivido. Directa, Marvin. Directamente, ¿no? Jolín, pues qué mal me ha ido. No tenías ningún objeto, ¿verdad? Por un casual. A ver. No, pues sí que hay que. Parece que hay que ir ahí. Vale. Vamos a la oficina. Tranquilamente. Hostia. Lo de siempre. Nos falta una tecla. Ok, líquido ahora. ¡Qué mala fe! Corazón. ¡No es esa! Pues me he metido para nada. ¿Dónde entonces? ¿Dónde he visto una...? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! Puerta del diamante. Almacén de sábanas. Tú vaya.
lo que tú me cuentes. Entonces voy a ir a la biblioteca. ¿Puedo llegar rápido? No, porque eso está lleno de zombies. Pero bueno. Marvin, colega. No ayudas. Quédate ahí. No estás ayudando en nada. Vale, a la biblioteca. Y a la sala de espera. No me mordáis. Uy. ¿Tú desde cuándo estás aquí? Me olvidé de ti. Ojalá esta solo se use en un sitio. Sí. ¿Qué es esto? ¡Ay! Otra cajita de estas de la fantasía. Vale. Ta, ta, ta. Ah. Vale. Me he perdido. Voy a coger un papel y apuntarlo de alguna manera. A ver. Va 8. Vale, a ver. Vamos a poco. Esta es... Esta. 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 Entonces, después de esta... Viene esta. Ahora 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 viene esta. Ya está. Más fácil así. Me encanta el sueguito. Anda. Anda. Pero esto no ha solucionado nada. O sea, sí, tenemos la tecla. Vamos a la oficina de los Stars.
a pillar cosas. Tengo... Vaya, no tengo hueco. No voy a poder pillar nada. Qué bueno, todo lo uso, ¿eh? Podemos ir a abrir eso. No os levantéis. ¿Qué me llevo? De todo lo que hay aquí. Me va el spray, creo yo. Aquí normal escribías... Bueno, mandabas una comunicación a alguien. Sí, está ahí el Licker. Hombre, está bien que puedas pasar de ellos, ¿no? ¿Y esto qué era? La contraseña era por aquí. CAD, C-A-D. Me gusta que esta señora la dejé aquí y aquí se ha quedado. Si no está. Era una P. La dejé ahí, ahí se ha quedado. Y ahí se va a quedar. ¿Entonces dónde voy ahora, tío? Ah, bueno, tengo la tecla. Vamos a ponerla. Y abrir las que me quedan. A lo mejor hay alguna en alguna. A lo mejor hay algo en alguna. Cállate, que todo está cerrado. Aquí había un Licker, sí. Vale. A ver, ¿cuáles me faltaban por abrir? La... 103. Y la 203. Pues esto es un cuchillo. Y eso es una riñonera. Bueno, a lo mejor no es una riñonera. A ver. Sí, era una riñonera. Y esto es un cuchillo. Bueno, pues ya está, hemos completado esta sala. No podemos entrar ahí, no podemos entrar ahí. Pues no nos queda nada aquí, tío. Tiene que ser... Tiene que ser la llave del coche, tío. Es la llave del coche. Espera, que está nervioso. Es cruzar, pero... Se lía. Tiene que ser la llave del coche, entonces. Porque la roja solo me ha llevado a pillar la riñonera de extra. Por aquí no puedo. Esto se ha incendiado todavía. Aquí está en teoría Mr. X. Caja fuerte, que no tengo contraseña alguna. Renueve manivela. ¿Tengo una manivela? A lo mejor tengo una manivela. Tengo aquí una caja. Espera, no sé una. Espera, manivela creo que sí que tenía. Una. ¡Tío, no! Chico, no puedes subir de si te ve. Pero no sé por qué me ha visto. No sé por qué me ha visto, tío. Sí que tengo una, sí que tengo una manivela. No, espera. Ahí esto. Y esto será una pista de la fantasía. Taquilla P3 DCM.
El de Cap está hecho. Taquilla P3 es DCM. Vale. Ya sé cuál es, pero está algo lejos. Bueno, vale. Vale, si subo. Aparte de pillar la taquilla. Es esta, ¿no? Esta es la taquilla. No, es que tampoco, pues si hay. Pero para eso hay que hacer esto. Pero para eso hace falta un gato o algo así. Es lo que me lía. Llevamos 3 horas casi, tío. Acabo de guardar. Creo que lo vamos a dejar aquí. Porque no puedo seguir más, no puedo seguir más. Porque si no me lo voy a hacer en 2 sentadas. Y quiero al menos 3. Pero nada, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Muchas gracias a todos por participar en el streaming. Ha sido un streaming muy guapo. Me ha gustado mucho. Probablemente en unos días más. Mañana no lo creo. Pero bueno, son las 6. Ya le toca a Josema si quiere directar. Y si no, pues no hay directo más. Así que nada, muchas gracias. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.